Leo Messi está siendo señalado por la votación que realizó para el premio de Best. Neymar en primer lugar, segundo para Mbappé y termina con Benzema. Una votación donde se olvida por completo de Lewandowski y que contradice lo que dijo en su momento en la gala del Balón de Oro, donde pidió se entregue el Balón de Oro al polaco por lo que hizo en el 2020. Quiero también decirle a Robert que es un honor para mí pelear con él. Creo que te merece tu Balón de Oro, que el año pasado todo el mundo estaba de acuerdo que fuiste el ganador. Y creo que France Football debería darte tu Balón de Oro que te mereces y tenerlo como te lo mereciste y te lo ganaste el año pasado, así que... Hay dos maneras de tomar la votación de Messi. La primera es que al competir directamente por el premio, el argentino no quiso dar más puntos a Lewandowski. Esta es la primera especulación por la cual Messi no votó por Lewandowski en el premio de Best. Ahora, otra de las opciones que podemos especular es que en el Balón de Oro Messi se refirió a entregar el premio a Lewandowski por la temporada que hizo en el 2020, no por la más reciente que terminó. Creo que te merece tu Balón de Oro, que el año pasado todo el mundo estaba de acuerdo que fuiste el ganador. Siendo así, podríamos justificar la no votación de Messi por Lewandowski. A pesar de esto, lo cierto es que si Messi pidió el Balón de Oro para Lewandowski, en este premio de Best pudo haber demostrado que sus palabras eran sinceras con la votación, pero sus votos nada tienen que ver. En cuanto a Lewandowski, el polaco votó en primer lugar a Jorginho, el segundo lugar se lo reconoció a Messi y en el tercer puesto para Cristiano Ronaldo. En cuanto a la votación de Cristiano Ronaldo, sorprende casi tanto o más que su primer voto que fuese para Lewandowski, dado que el polaco podía igualar al portugués en número de galardones del DBS. Cristiano no se dejó llevar por el ego y reconocía a Lewandowski como el primero de sus votos. Kanté y Jorginho fueron la segunda y tercera elección de Cristiano Ronaldo en el premio DBS de la FIFA.